Navarra. Al suroeste de los Pirineos y vecina al mar Cantábrico, Navarra invita a descubrir la diversidad de aspectos que contiene dentro de sí. Un mosaico de lenguas, culturas, climas y paisajes que se conjugan en una tierra de algo más de 10.000 kilómetros cuadrados. Hermosos valles, eternamente primaverales y agrestes quebradas del Pirineo se reúnen en el norte. Sierras y foces conviven en el interior con amplios cultivos de cereal de la Navarra Media. Fértiles riberas del Ebro contrastan con el lunático paisaje de las Ardenas Reales. Su situación estratégica le valió ser testigo del tránsito de culturas europeas y eje cultural y económico en el medievo. Una historia floreciente que forjó un pueblo de singular y vigoroso carácter. Idiosincrasia que corroboran cenobios medievales, castillos, palacios, torreones. Un patrimonio artístico que hoy permanece indemne esperando siempre hospitalario al sorprendente visitante. Testigos elocuentes son los restos prehistóricos que entre ríos y bosques atestiguan el paso de civilizaciones desde el Paleolítico. Pueblos celtas y vascones dejarán una trascendental huella en la historia y tradición navarra. Dos grandes calzadas romanas atravesaron sus tierras, Hispania Aquitania y Zaragoza Briviesca Astorga. Al mismo tiempo se transmitía una cultura que tuvo que convivir con la vascuence. Es un pueblo que constantemente presentará una tenaz resistencia a los dominadores francos, hispano-visigodos y más adelante árabes, manteniendo su personalidad a costa de grandes esfuerzos. No será incorporada a la corona de Castilla hasta 1515, contemplándolo como reino distinto en territorio, jurisdicción y gobierno de los demás reinos del rey de España. Con la instauración de la dinastía Jimena en el año 905 se inicia el primer rey. La urbe pampilonensis pasa a ser el reino de Pamplona, germen del futuro reino de Navarra y que alcanzará notable esplendor con Sancho Garcés III el Mayor. Al mismo tiempo, se emprende el reflujo de peregrinos europeos hacia el sepulcro de Compostela. Esto supondrá el nacimiento de villas, albergues, puentes, hospitales y una intercomunicación espiritual entre ellos. Navarra se proyecta hacia el exterior y un símbolo inequívoco es Roncesvalles, paraje envuelto en una aureola de leyenda. En Puente la Reina, en el corazón de Navarra, concluye las rutas jacobeas procedentes de Roncesvalles y Sompor. Hoy el Camino de Santiago discurre por un dilatado trayecto histórico en el que el peregrino tropieza con dólmenes, castros célticos, calzadas y puentes romanos, templos prerrománicos, basílicas mozárabes, iglesias y claustros góticos. Es la historia de Europa. Al norte, el valle bucólico de Baztán sorprende por los verdes pastos que tapizan la tierra. Solo se ven interrumpidos por blancos caseríos, cultivos o hermosos bosques de hayas, robles y castaños. Las casonas de piedra ostentan en sus fachadas escudos que recuerdan el origen hidalgo de los bazaneses. Pueblos que conservan viva la cultura milenaria de la euskera y una tradición ganadera que se manifiesta en su música, en su danza y artesanía.
Cerca del monasterio de San Salvador, en Urdax, surgió en el siglo XIV Zugarramurdi, pueblo que cuenta con numerosas grutas que la leyenda popular vincula a brujas y aquelarres. Dos siglos después de su fundación, 12 mujeres perecieron en la hoguera acusadas por la Inquisición de Logroño. Verdes valles surcados por ríos como el Azcurra o el Bidasoa salmonero. Hermosos caseríos tradicionales salpican prados y helechales. Uno de los edificios más bellos, Ichea, en Vera de Bidasoa, donde trabajó desde 1912 el novelista Pío Baroja y actualmente lo hace su sobrino y académico, Julio Caro. Zorros, martas, nutrias, corzos y numerosas especies de animales se encuentran cobijo entre las hayas, robles y castaños del Parque Natural de Berti. Antiguo señorío, acoge también un exótico jardín botánico y un caserón bazanés del siglo pasado. A la belleza natural de estos valles y montes del norte de Navarra, se añade el rico patrimonio folclórico que conforma una cultura popular conservada por su gente. Deportes rurales, danzas o los ancestrales carnavales de Ituren y Zubieta, en los que los Ioalgunar y San Pacharrat, ataviados con lanudas pellizas, en aguas y multicolores gorros, también haciendo sonar los grandes cencerros que se sujetan a la cintura. Ritos que se compaginan con las tradiciones transmitidas de padres a hijos, llegando a conseguir los máximos niveles de calidad, como en la producción vinícola. En este campo, Navarra ha logrado un sólido prestigio, obtenido en sus zonas de baja montaña, Valdisarbe, Tierra Estella y las riberas alta y baja. En ellas se elaboran caldos rosados, blancos y tintos, partiendo de las variedades principales de uva tempranillo, graciano, viuda y garnacha. Los vinos de crianza se hacen envejecer en vasijas de roble, cuya fabricación es todo un arte lleno de sabor y tradición. Uno de los contrastes más habituales de Navarra es su silencio. Silencio que se plasma en sus montañas, en sus valles, en los petroglifos de Lerga, en los hórreos románicos de Iracheta. Silencio que es la antítesis de sus fiestas. Cuando el cielo se viste de fiesta y su gente salta en las calles, sembrando multitud de colores y formas. Lanz, así como Arraichorgi, Alcoch, Arraichón, Larraizar y otros pueblos pequeños de caserío apretado, están inmersos en valles de una importante riqueza ganadera y forestal. En el valle de Luchama, vacas lecheras, ovejas y caballos pasen en suaves prados cercados junto a recias casonas de piedra, protegidas con tejados de salientes aleros. Enclave de Navarra con mayor concentración en restos dolméricos. Sus cuevas y simas atraen también a espeleólogos y excursionistas. Durante los inviernos, Aralar se cubre de un manto de nieve que invita a practicar el esquí y los deportes de montaña. Leyendas, tradiciones y arte envuelven el santuario de San Miguel de Excelsis. Templo románico que conserva vestigios carolingios y la efigie del arcángel que recorre tierras navarras entre marzo y agosto bendiciendo a las gentes. El agua, jugando entre rocas, dibuja idílicos manantiales que corroboran el significado del nombre vasco de Urbasa, agua de bosque. La generosidad de estas tierras regala a la gastronomía unos suculentos platos que apenas precisan artificios culinarios. Alubias rojas, tórtolas, palomas, truchas, salmones, carnes de vacuno y hongos, preparados de formas diversas,
se complementan con postres de leche como la gastandera o cuajada hervida en los típicos caicus, recipientes creados por los maestros artesanos que mantienen viva una tradición transmitida de padres a hijos. O el renombrado queso elaborado artesanalmente con la leche de las ovejas de raza Dacha, que se caracteriza por su sabor intenso y su aspecto compacto y mantecoso. Donde Francia se asoma más al sur y las montañas hacen frontera, el valle de Arce y Aencoa suaviza la agresividad del Pirineo para dar paso al camino jacobeo. Entre alledos y praderas se levanta la Real Colegiata, edificada por Sancho el Fuerte, guarda sus restos bajo una singular estructura yacente en una sala capitular. La iglesia de Santiago, la capilla funeraria del Santo Espíritu y el museo hacen de Orreaga, Roncesvalles, un enclave capital en la peregrinación, el arte y el reencuentro con la leyenda y la historia. En este paraje, durante un terrible combate, Carlomagno perdió a Roldán junto a sus mejores caballeros. Poemas y cantares han divulgado esta gesta por toda Europa. En la zona más oriental de los Pirineos navarros, los ríos Urrobi, Irati, Salazar y Esca se abren paso en las sierras calcáreas, creando gargantas, poches o poces de aspecto impresionantes. El Valle del Roncal, el más abrupto y occidental, marca la arquitectura y fisonomías de unos pueblos con largos inviernos que guardan con celo sus costumbres y tradiciones folclóricas. Un artístico y hermoso mausoleo, obra de Benlliure, preside el cementerio de la Villa de Roncal, cuna del tenor Julián Gayarre. El bello entorno de la Sierra de Leyre, antiguo lugar de paso de rebaños, tiene las condiciones perfectas para los excursionistas y aficionados a la delta y la escalada. Para los amantes de los deportes náuticos, al pie de Sierra Leyre, el embalse de Yesa o Mar del Pirineo ofrece un rincón ideal. Muy cerca, el monasterio de San Salvador custodia los restos de los primeros reyes de Navarra. Durante el medievo desarrolló una importante actividad cultural que tuvo su esplendor en los siglos XI y XII, a los que pertenecen su sorprendente cripta y la puerta especiosa que recuerda la de Platerías de Santiago. La tradición popular cuenta que en este monasterio el abad Virila resolvió sus dudas sobre la eternidad durante un instante, pero que en realidad duró 300 años. Al despertar y regresar al monasterio, nadie de cuantos había conocido permanecían con vida. Los ríos Irati y Salazar, durante millones de años, han moradado los parajes de singular belleza de las Hotes de Lumbier y Arbayún, que hoy sirven de refugio a las colonias de buitres. Situada en el centro de Navarra y rodeada por las aguas de Darga, Pamplona se ofrece atractiva y hospitalaria. Sobre un poblado vascón, Pompeyo fundó lo que hoy constituye el barrio de la Navarrería. Siempre codiciada por otros pueblos, sobrevivió a la dominación de visigodos, francos y musulmanes que dejaron en sus piedras la huella de la historia y la cultura. Será en 1424 cuando surja de la mano de Carlos III el Noble la ciudad moderna. Dos siglos después, la unión de las tres poblaciones se reforzará con el recinto amurallado y la ciudadela pentagonal. Espacio sobradamente desbordado por los primeros ensanches de principio de siglo. Hoy es el casco antiguo, con las calles evocadoras y monumentos de piedras inmemoriales que transmiten el arcaico mensaje de una ciudad siempre viva. La Plaza del Castillo, corazón de la ciudad. La Catedral, que con su fachada neoclásica esconde un bello claustro gótico. Y el Museo Histórico Artístico. Las iglesias de San Saturnino y San Nicolás. La Casa Consistorial. La Cámara de Contos. Palacios, monumentos, parques, jardines y puentes que permanentemente invitan al paseo sosegado.
paseos de los que hace surgir la música inolvidable del mágico violín de Pablo Sarasate. Es el alma de la ciudad que todos los 7 de junio, al estampido de un cohete, estalla en una algarabía de música, alegría y colorido que inunda todas sus calles durante 9 días. Son los Sanfermines. Cada mañana la manada que ha pasado la noche en el baluarte de Rochapea recorre las calles, recorridas por mozos que guían sus pasos hacia la plaza de toros. Pamplona, tras sus añejos muros, ha tenido un cuidado crecimiento. Y hoy es una ciudad limpia y moderna, ideal para el encuentro de la cultura y el progreso. El prestigio de sus universidades y sus centros hospitalarios confirman su condición de ciudad con una elevada calidad de vida. A la vera del Aragón, a finales del siglo XI, surge el burgo de Sangüesa, que 2 siglos después se convertiría en cabeza de merindad. Notables manifestaciones del románico español se recogen en las iglesias de Santa María y Santiago. Muy cerca de Sangüesa, en el castillo de Javier, nació San Francisco, patrón de Navarra y de las misiones. Durante el mes de marzo y con motivo de la Javierada, en él se dan cita miles de personas. En Puente la Reina, una inscripción anuncia al peregrino que desde aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno solo. Tras acercarse a la iglesia románica de Santa María de Eudate, entre los monasterios de Iranzua y Gache, el peregrino busca reposo en el antiguo burgo franco de Estella. La belleza de sus paisajes, con enclaves tan hermosos como las sierras de Urbasa y Andía, realzan el valor artístico de su patrimonio monumental. Ciudad dinámica y floreciente. Respeta su historia y convive con muros tan ilustres como el Palacio de los Reyes, San Pedro de la Rúa, Santa María Jus del Castillo, el Santo Sepulcro, Santo Domingo de Guzmán, todos vestigios de una floreciente Navarra. El caminante no solo encuentra riquezas naturales y artísticas en la Navarra de hoy. Si se acerca a su mesa, se sorprenderá de los exquisitos asados de gorrín y cordero, o de los deliciosos platos de caza preparados con liebre, perdiz o codorniz. Lodosa aporta sus estimulantes pimientos de pitillo. Y la tierra de Estella, suculentas recetas con la trucha como protagonista. En la zona media de Navarra, y presagiando las tierras llanas y luminosas de la ribera, Tafalla y la histórica y monumental Olite se levantan entre campos de cereales y viñedos. Actualmente parador nacional, el Castillo Palacio, fruto de diversas etapas, testimonia la pasada grandeza de una ciudad que adquirió un notable desarrollo a raíz de serle otorgado el fuero. Pieza fundamental de la Navarra medieval y de las construcciones cistercienses es el Monasterio de la Oliva. Se levanta austero y grandioso en el fértil territorio de los carenses. Su claustro gótico, sus dependencias y la iglesia principal, levantada en el siglo XII, sobrecogen al visitante. Asomada al margen derecho del Ebro, Tudela nació como plaza fuerte islámica en el año 802. Durante varios siglos, en ella convivieron las culturas cristiana, árabe y judía, que dejaron su huella en el arte y la literatura. En su barrio judío y moro, callejuelas,
laberintos de piedra y ladrillo ocultan rincones de inusitada belleza. A escasos metros se encuentra la catedral, antigua mezquita musulmana y la joya más preciada del patrimonio monumental tudelano. La Casa del Reloj preside la Plaza de los Fueros, que durante el siglo XVIII fue utilizada como coso taurino. Navarra, una tierra llena de contrastes, que ha sabido dar cobijo al desarrollo industrial y al crecimiento de las grandes urbes, respetando las más antiguas tradiciones. Unas tradiciones que vivirán por siempre en una de las más hermosas tierras de España.